¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro vídeo de PES 2019. Vamos a hacer varias aperturas de la cajita de la semana en la que hay nuevas leyendas. Me ha dado la impresión como que se parecía a la anterior caja, ¿no? Pero hay algunas leyendas que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Vieira, que es la que más necesito y la que más me apetecería que llegase a mi equipo. Pero bueno, si viene Nedved o, bueno, cualquiera de estos, Ronaldinho, Beckham, aunque ya los tengo, pero entrenaríamos a uno con otro, ¿verdad? Batistuta, bueno, y luego hay otros jugadores que no son leyenda, el bicho, Agüero de 89, yo tengo uno de 88, y alguna leyendita más, Totti sigue, por ejemplo, está Zanetti ahora, que antes yo creo que no estaba, y también está Recoba, y bueno, alguno más que hay por ahí, Nakata. Bueno, lo que digo, vamos a hacer cuatro aperturas de esta caja, pero antes de hacer estas cuatro aperturas, vamos a probar suerte con estos silver de nivel 1, que bueno, nos van a servir un poquito para entrar en calor, porque son 6 aperturas nivel 1. Bueno, el otro día de esta manera llegó Thiago Silva de repente, así que uno nunca sabe, ¿verdad? Después de esas 6 aperturas iremos con este premium agent, un pack de 3, como ya sabéis, jugadores a nivel 30. Y luego ya nos vamos a por la cajita, 4 aperturas más. Buscamos leyendas hoy, estamos en racha con las leyendas, o sea, han llegado varias, bastante, bueno, unas más interesantes que otras, pero bastante guay en los últimos vídeos. Bueno, aquí, aparte, mirad todo lo que hay, Players of the Week, Roma, Lazio, Racing Club, Independiente, y la verdad que tampoco me atrae mucho, a excepción de la Roma. Lo demás, no sé, ya veremos al final qué es lo que hacemos. Vamos con lo que vamos, venga, 6 aperturas de aquí, de jugadores de estos niveles. Vamos con la primera, por cierto, mira, mientras vamos abriendo la primera, unos saluditos que son para Becker Ignacio, Eduardo Melo, Brian Adrián, Luis Marroquín y RF Nava. Y bolita de plata que llega. Para empezar, bueno, esto van a ser 6 entrenadores como 6 soles. Guerrero. Hombre, un guerrerito, ¿eh? Pero no es Guerrero mi ídolo. No es Guerrero el peruano. Es otro Guerrero. Bueno, igual es peruano también este, que no me he fijado. Pero ya sabéis a quién me refiero. Venga, vamos a abrir esto a ver qué tal. Y... ¡Uy! Que ya iba a decir como el otro día Liga Inglesa, pero ahora he aprendido la lección. Ya hasta que no veo exactamente a qué lugar del mapa... ¡Hombre, Kameni! Fíjate, qué mítico, qué típico. O sea, a ver, que no me sirve para nada, en verdad, pero me ha hecho ilusión verlo, joder, toda la vida jugando ahí en la Liga Española. Y... no sé, es un tipo al que al final pues se le coge aprecio después de tantos años. Un buen portero, la verdad, siempre me lo ha parecido. Reflejos felinos, espectaculares. Venga, vamos a por otra apertura. Por cierto, que en el vídeo de hoy no va a haber partidito después de las aperturas. Mira, esta vez sí que es la inglesa. No va a haber partidito porque hoy voy un poco apurado de tiempo. Además, vamos a ir rápido en este vídeo también. Abriendo, pim, pam, pim, pam. Mira, Jay Rodríguez. Este jugador, digo, en la realidad, siempre me ha parecido que tiene cositas bastante buenas, buenas habilidades. Y eso, que no va a haber partidito. En el siguiente vídeo seguramente sí, porque normalmente no hago 2 vídeos sin partido, pero esta vez va a ocurrir así. Pero bueno, lo importante de hoy es ver si conseguimos añadir otra leyenda más a la colección. Ya vamos teniendo cada vez más. Creo que tengo... ¿cuántas tengo ahora mismo? Otro día llegaron un par. Puede que tenga unas 7 o así. Lo que pasa es que he tenido, bueno, la mala suerte de que se me han repetido 2. Aunque una de ellas es Beckham, que no es exactamente el mismo. Es el de 81 que dieron al inicio del juego. Y luego me ha salido el de 88, que es 1000 veces mejor. Pero al final no puedo poner los 2 en un equipo. O sea, de ahí que es un poco mala suerte. Que tengo 2 leyendas menos de las que en realidad me han tocado, ¿no? ¿Este quién es? Caldara. Vale, Caldara. A ver qué tal. A ver si al menos nos sale, no sé, uno repetido del equipo plata o algo. O un oro repetido para hacer un intercambio. Cositas de esas. Es lo que más... puedo pedir de estas 6 aperturas, que de momento ninguna me sirve para nada, o sea, para nada más allá de convertirlo en entrenador y ya, o sea, no se me han repetido ni nada. Bueno, Liga Inglesa, venga, Liga Inglesa, vamos a ver, una de 6 tiene que ser algo que me sirva. West Ham, Valbuena, nah, pues tampoco me sirve mucho. El central, Valbuena, nada, vámonos con el pack del Premium Agent.
Y luego a la cajita. A la cajita que nos vamos. Venga. Se viene un pack. 3 jugadores nivel 30. A ver el mejor de los 3. ¿De qué liga es? ¡De la española! ¡Vamos ahí! A ver, a ver, a ver. Bueno, bolita de plata. Nada, nada. Es del Real Madrid. Es del Real Madrid. Sí, sí. Hombre Llorente. Pues este, mira, lo tengo repetido. Este sí que lo tengo repetido. Ojito que podría ser buena la de entrenarlo y ver qué pasa. Igual hasta se mete en el equipo plata, ¿eh? En principio no lo estoy usando mucho en lo que es mi equipo plata así top. Pero oye, ahora que lo veo, joder, no tiene malos números. Es lento, pero bueno, los MCD suelen ser... Ah, qué mala la irregularidad. Suelen ser lentos. Bueno, marcaje, no tiene mucha habilidad. Muchas habilidades. Y este, nada, ¿no? No. Nada de nada. Venga, vámonos. Vámonos a por lo bueno. 12 jugadores de esta cajita. De coleccionista. De las leyendas. Y P-Selection. Vamos con la primera. 100.000 GPs que se nos van a ir volando en un momento. Pues mira, tengo 100.000 GPs gracias a que he quedado primero de mi grupo en lo de la PES League que dura durante la semana, ¿no? Y nada, tío, nada, que hoy no sale nada. Ya hemos gastado toda la suerte en los últimos openings, ¿eh? ¡Hombre Babacar! ¡Hombre Babacar! Menudo tanque Babacar. Proteger el balón, 1.91. Bueno, le daremos una oportunidad a ver si se entiende con los jugadores de... el equipo plata. Mira, Seferovic. Este estuvo en la Real Sociedad, en mi querido equipo. La verdad que era un fiestero. ¡Pah! Cada día oías una historia diferente de Seferovic. No le gustaba ni nada la noche. Y este bastante rapidito, pero... bastante finalización. 79. Para tener 76 de media, tiene bastante finalización, ¿eh? Mira, y tiene unas habilidades así bonitas, ¿eh? Este señor Oberlin. La verdad que no lo conozco de nada, pero también lo probaremos. Y bueno, Babacar, que ese es bastante conocidillo, ¿no? Vale, pues yo creo que hemos gastado toda la suerte en los últimos opening. ¿O no? Ya veremos. Queda esta y dos más. ¡Ay, qué pena! Es que a veces parece que se frena y que tarda en... Y que tarda ahí en abrirse y dices, joder, que me van a dar algo bueno. A ver, voy... Me gustaría que fuera Simeone de la Fiorentina. Chiesa. ¡Oh! Pues tengo 3 Chiesas. Perfecto, de momento el que más ilusión me ha hecho de todos los que me ha tocado. El Chiesa. Mira, lo voy a cambiar pero rápido. Ahora no, lo voy a dejar, que tengo ahí cositas en mente para otros vídeos y tal. Me viene estupendo tener 3 Chiesas. Así voy a poder cambiarlo a mi elección. Vale, perfecto. Pero anda, que Chiesa de oro, porque lo voy a poder cambiar, sea lo mejor que me ha salido por ahora. Está la cosa un poquito complicada. 2 aperturas más quedan y ya está. Y se acaba esto. Joder. Venga, vamos. No perdamos la fe. Penúltima apertura. ¡No! Joder. Venga, a ver. Por lo menos... Si es una cosita buena... un balón de oro. De Lacho Lulic. A este lo tengo, pero creo que solo una vez. Creo que solo una vez. Sí, 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 sí. Lulic. He jugado con él unos cuantos partidillos y bueno, no lo hace mal, pero va, tampoco es gran cosa. Y estos dos centrales, ¡buah! ¿A cuál peor? Ranocchia y Ariaudo. Joder, pues nada, nos vamos a ir con la última apertura. Ahí vamos. ¡Bam! Ah, pues estaba diciendo, creo que justo tenía 100.000 GPs porque he conseguido quedar primero ahí en mi liguilla esta. Nada. De lo de la PES League y tal. Y me han dado 27.000 GPs. Así que me ha venido estupendo justo para el opening. Me ha llegado Torino, Meite. Nada, madre mía. MCD. A ver qué tal es este. Las bolitas de plata siempre está bien investigarlas un poquillo. A ver, a ver. No sé. Nah. Es que 78 de media... Bueno, podría tener un poquito mejores stats. Y estos, nada, ¿no? A ver qué tal son. Nada y nada. Nada de nada. Pero si es que no me ha salido nada. ¿Pero qué es esto? ¡Qué desastroso! Esto no puede quedar así. Bueno, como veis, no tengo más GPs, ¿eh? No había mentido. No tengo más GPs. Pero voy a gastar 250 boleditas. ¡Bam! ¡Vamos ahí! Esta tiene que ser algo bueno. Venga, va. Esta y me despido. Bueno. Todavía puede ser bueno. Está y me despido, joder, que esto engancha al final. A ver.
Va, una bola de oro de Roma. Kolarov. Buah, buah, buah. Hostia, pero esto va camino de ser la peor apertura opening del canal de PES 2019, ¿eh? De Frel, Quagliarella, Kolarov. Qué mal, qué horroroso, por favor. Si es que ya sé que voy a abrir otra. Esta sí que es la última. Ya está, me he quedado pobre del todo. ¡Hala! ¡Vamos! Y se acabó. Hoy no me van a dar nada. Ya está. Se sabía que habíamos gastado toda la suerte. Bueno, con que nos despedimos con otro de... ¿Quién es Checo? Era el 9, creo, ¿o no? No, Perotti, era el 8. ¡Perotti! Perotti, voy a ver. Pues nada, para olvidar es esto, ¿eh? Madre mía, qué mal. Destro, Valdifiori y Perotti. ¡Puf, puf, puf! Pero qué desastre, pero qué mal todo. Pero qué barbaridad. Esto es horrible. Pues nada, no tengo más. Ya, no tengo más. Bueno, tengo un poco más, pero no que... Venga, va, el último. Ahora sí que es el último. Ahora sí que ya no tengo más. Se acabó. Vamos, que me estoy dejando aquí todo. Voy a tener que vender a la Sarca. Me cago en la hostia, pero qué pasa aquí. Venga, va, va. Me va a salir algo bueno en esta. Al final uno se calienta. Pero qué mierda, chaval. ¿Qué es esta mierda? Encima una bola de plata. Pero qué mierda. Encima suena fatal. Pride. Encima suena a Pride. ¿Qué es esto, tío? Pero qué horror. ¿Qué basura es esta, por favor? ¿Qué clase de broma de mal gusto es la del día de hoy? Pero qué mataos. ¿Pero quién son estos? Joder. Pratt y Gerson y Diagne, tío. Pero qué basura la del día de hoy. Lo que me ha salido, madre mía. Bueno, no pasa nada. Así luego, cuando te sale lo bueno, lo disfrutas más, ¿verdad? Ahora sí que sí, se acaba esto. No me digáis que no lo he intentado, ¿eh? No me digáis que no lo he intentado, porque casi me dejo aquí hasta la Play. Casi tengo que venderla también. Bueno, pues nada, con esto vamos a acabar estos intentos de la cajita de la semana, que no ha habido nada de suerte, pero nada. O sea, es que lo mejor, el jugador ese de oro, que ya no me acuerdo quién era, que así lo puedo cambiar. En fin, espero que tengáis más suerte que yo, cosa que es extremadamente fácil. Así que nada, que os salgan cositas buenas y que las podáis disfrutar. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en más y hasta luego.